Hola, bienvenida a Yo Perfumes. ¿Te gustan las fragancias que tienen un carácter dulce, un carácter llamativo, que quedan muy bien en citas o cuando vas a salir de noche, que quieres que te duren muchas horas, que llamen la atención, que tengan muy buena proyección y muy buena estela? Pues te traigo tres propuestas de fragancias de diseñador que creo que son opciones que te van a interesar. Así que acompáñame. Pues bien, te traigo tres fragancias que tengo súper testeadas. Tres fragancias que he utilizado mucho y tres fragancias que conozco muy bien. Creo que son tres buenísimas opciones como fragancia con carácter dulce, con carácter llamativo. Este tipo de fragancias que son juguetonas, fragancias que suelen gustar bastante al género femenino, que son llamativas, que quedan muy bien cuando sales con amigos, etcétera, etcétera. Estas tres fragancias creo que son fragancias que además son bastante asequibles, que tienen un precio bastante interesante y creo que son para mí de las tres mejores opciones que vas a encontrar dentro del segmento de diseñador. Y se trata de la primera, Armani Code Profumo, una fragancia que salió en el 2016 que comparte esa base elegante de Armani Code, pero que va evolucionando un carácter muy dulce, bastante, bastante dulce. Es probablemente de las fragancias más dulces que vas a encontrar dentro del segmento de diseñador. Es una fragancia muy, muy dulce. La siguiente fragancia es una fragancia que me encanta y se trata de 212B Black de Carolina Herrera. Una fragancia que tiene una salida alcohólica de absenta, que va evolucionando algo un poquito más masculino y dulce también, con vaina de vainilla, que tiene como nota de fondo. Y la tercera fragancia que te traigo es para mí uno de los mejores flankers de la línea Amen de Mugler. Y se trata de Pure Avant de Mugler, una fragancia que gira en torno al combo tabaco-miel, con una salida semi-gourmand que mucha gente asemeja al olor de una cereza bañada en alcohol. La verdad es que es muy atractivo, muy llamativo, gusta muchísimo al género femenino y es una fragancia, la verdad es que es muy atrayente, ¿no? Una fragancia de estas que te atrae para ver qué es lo que tiene detrás, qué es lo que evoluciona, ¿no? La verdad es que es una fragancia que llama mucho la atención, una fragancia que te van a preguntar qué llevas, muchísima gente se va a sentir muy interesada por este olor, así que es una fragancia muy interesante, Pure Avant de Mugler, para mí uno de los mejores flankers de la línea Amen. Pues vamos a comparar estas tres fragancias en tres características y te voy a ir diciendo cuál es para mí la mejor de ellas en cada una de estas características. Y la primera característica es la salida. ¿Cuál tiene para mí la salida más espectacular? Y es una decisión muy difícil porque las tres, como te digo, son muy buenas y las tres son buenísimas opciones. Cualquiera de las tres que cojas es un acierto. Para mí, la que tiene mejor salida de las tres es 212B Black de Carolina Herrera. ¿Por qué? Porque para mí esta salida alcohólica es súper atractiva. Súper llamativa, me parece súper interesante esta salida de absenta que tiene 212B Black, que además la distingue un poco, ¿no? Es un aroma un poco distinto, ¿no? a lo demás que hay aquí, o las dos propuestas que te he traído. Y creo que es una salida muy gustosa, ¿no? Que manda un mensaje de atractivo, pero también un atractivo como controlado, ¿no? Así que me gusta mucho, me gusta muchísimo esta fragancia como fragancia para salir de noche. La siguiente, que creo que tiene la salida más interesante, se trata de Pure Avant de Mugler. Creo que esta salida semi-gourmand de Pure Avant es muy interesante, es muy llamativa. Está casi en liza con 212B Black, pero 212B Black lo veo un poquito más elegante, más seductor, un poquito más interesante. Esta es
muy llamativa, muy gustosa, muy atractiva. Enseguida la gente se va a acercar, seguramente te van a preguntar qué llevas, porque es un aroma que atrae, pero atrae desde el punto de vista gourmand, ¿no? Entonces, a lo mejor lanza un mensaje un poco diferente, como un mensaje un poco más de vitalidad, de diversión, algo un poco diferente, ¿no?, a lo que ofrece Two One Two Be Black. Por eso para mí es la segunda en salida. Y la tercera fragancia es Armani Cold Profumo. Armani Cold Profumo es una fragancia muy interesante, ¿no?, porque en la salida, digamos que para mí es la parte más elegante de toda la fragancia, porque puedes distinguir ese ADN de Armani Cold, que es elegante, que es elegancia pura, y lo puedes percibir aquí perfectamente en Armani Cold Profumo. Pero creo que las otras dos creo que ofrecen algo un poco más interesante y más distinto, ¿no?, a lo mejor al aroma que ofrece Armani Cold. La siguiente característica con la que vamos a comparar estas fragancias es el secado. ¿Cuál tiene un secado más interesante? Pues para mí la que tiene una evolución y tiene un secado más interesante es Pure Avant de Mugler. Y Pure Avant de Mugler para mí tiene un secado muy interesante porque, como te digo, tiene una salida muy semi-gourmand, una salida muy llamativa. Y la verdad es que esta fragancia mantiene ese carácter, pero se va conteniendo un poco, y a medida que va evolucionando la fragancia se va haciendo más masculina. Empieza a jugar el patchouli y otras notas que tiene de fondo que le dan un poco más de masculinidad, como te digo. Entonces acabas teniendo la conjunción de ese carácter semi-gourmand del principio con una evolución un poco más masculina, ¿no? Ese carácter semi-gourmand se va controlando un poco, va adquiriendo algo de masculinidad y queda un secado súper atractivo y muy, muy interesante. Creo que de las tres es la que tiene una evolución más interesante. La siguiente para mí es Two One Two Be Black de Carolina Herrera, porque esta fragancia, a medida que va evolucionando, se va apagando ese carácter un poco alicorado de la salida y va adquiriendo un carácter un poquito más dulce y también algo más masculino. Y acaba siendo también una fragancia muy interesante, ¿no? Una fragancia que va transmitiendo masculinidad, atractivo, pero siempre como algo controlado, ¿no? Digamos que si Pure Malt es encanto, jovialidad un poco, Two One Two Be Black es control, ¿no? Encanto, pero con control. Una persona que mantiene el control de la situación y mantiene un poco sus actitudes y sus relaciones controladas, ¿no? Para mí eso es lo que transmite Two One Two Be Black. Y la tercera sería Armani Cold Profumo. No es que sea mala, pero respecto a las otras dos, para mí es la peor en estos dos sentidos, en salida y en secado. ¿Por qué en el secado? Porque es que esta fragancia se vuelve muy, muy dulce, pero muy, muy dulce. De hecho, como te pases con las aplicaciones en esta fragancia, vas a acabar atosigándote tú y atosigando a todo tu entorno. Es una fragancia que tienes que utilizar midiendo muy bien dónde vas a usarla. Si vas a estar incluso en una oficina en invierno donde tengan alta la calefacción, vas a atosigar a todo el mundo. Yo la recomiendo para salidas en exterior nocturnas, donde a lo mejor vayas a pasar tiempo en la calle, en una terraza, o a lo mejor yendo de pinchos, que vas pasando de bar en bar, o que sales de copas y vas cambiando a lo mejor de local. Entonces sí te recomiendo esta fragancia, ¿no? Pero ten cuidado con las atomizaciones porque se vuelve muy dulce. Yo creo que este olor puede cargarse un diabético porque es súper dulce, así que creo que de las tres es la que hay que tener un poco más controlada de las tres. La siguiente característica para mí es elegancia. ¿Cuál de las tres para mí es la más elegante? Y aquí se da la vuelta toda mi elección, porque aquí para mí la más elegante es Armani Cold Profumo. Si hablamos de elegancia, creo que el carácter de Armani Cold es el más elegante de los tres, y si controlas las dosificaciones de esta fragancia va a ser, yo creo, la más adecuada en un momento en el que quieras transmitir un punto más de elegancia. La siguiente para mí sería Two One Two Be Black de Carolina Herrera, porque
Creo que ese mensaje que te digo que transmite de masculinidad, de encanto, pero con control, le permite ser una fragancia apta para un evento elegante, ¿no? Son fragancias que no pasan desapercibidas, son fragancias que no son la típica fragancia que puedes llevar en un momento en el que no quieres destacar o quieres estar elegante pero no destacar excesivamente. No, estas fragancias destacan y van a hacer que llames la atención, así que tenlo en cuenta. Cuando digo elegante me refiero en ese sentido, si quieres llamar la atención. Y la tercera sería Pure Avant de Mugler, porque yo la veo muy gourmand, ¿no? A lo mejor demasiado gustosa, la veo más para algo más jovial, algo más distendido, ¿no? Un grupo donde tengas más confianza, ¿no? Creo que es cuando le vas a sacar más partido a Pure Avant de Mugler. La siguiente característica es cuál veo mejor para alguien más joven, por debajo de 30 años, 35 años. Mucha gente dice que las fragancias no tienen edad y estoy de acuerdo, muchas fragancias no tienen ni género ni edad. Sin embargo, hay fragancias que si las ves como un mensaje, hay algunas que yo creo que se adaptan más a un carácter un poco más juvenil o se adaptan más a un carácter un poco más maduro. Y en ese sentido, la que creo que se adapta a un carácter más juvenil para mí es Pure Malt. Pure Malt para mí es la que se adapta más, un carácter más juvenil. Si tienes menos de 35 años, de las tres yo te recomiendo esta, sobre todo. Después te recomendaría Armani Cold Profumo, porque aunque es la más elegante, digamos que toda esta dulzura que trae esta fragancia puede pegar bien con alguien con un carácter juvenil, activo, ¿no? Un poco más despreocupado, ¿no? Y la última para mí sería Too Want To Be Black, por esa salida alcohólica, ¿no? Que a lo mejor transmite un poco más de madurez, un poco más de control, un poco más de saber un poco estar bajo control, como te digo, ¿no? Algo que pega un poco más a alguien un poco más maduro, ¿no? No quiero decir que alguien joven no pueda ser maduro, ¿vale? Así que... Y por último, relación calidad-precio. ¿Cuál es la mejor de las tres relación calidad-precio? La verdad es que las tres están en un espectro prácticamente igual, entre 40, 50, 60 euros. En esa horquilla de 40, 60 euros, los 100 mililitros, puedes encontrar las tres fragancias. Creo que es un precio que es bastante bueno para los precios que hay ahora en algunas fragancias de diseñador que no son mucho mejores que esto en absoluto. Si fuera por calidad-precio, calidad de fragancia-precio que estás pagando, para mí la elegida sería Too Want To Be Black de Carolina Herrera. Creo que es la fragancia que transmite algo más exclusivo, un poco más interesante y que para mí merece perfectamente lo que cuesta. Es una fragancia por la que yo incluso pagaría un poco más de lo que cuesta. Así que para mí mi elegida y mi favorita de las tres es Too Want To Be Black. No te he hablado de proyección, no te he hablado de duración, porque las tres duran prácticamente lo mismo. Bueno, voy a aprovechar y te comento un poco pequeñas diferencias que hay. Las tres duran un montón, duran muchísimas horas. A lo mejor la que más dura de las tres para mí sería Armani Cold Profumo. De las tres esta es la que más dura, dura muchísimo, esta dura 10 horas, 12 horas perfectamente. Una fragancia muy persistente, que proyecta un montón y con mucha estela. La siguiente creo que sería Pure Avant de Mugler. Pure Avant también dura muchísimo, tiene muchísima proyección, también muchísima estela, a lo mejor un poco menos, 9 horas, 8 horas. Yo creo que es lo que aguanta Pure Avant. Y la tercera es Too Want To Be Black, que no es que dure poco, no es que sea una fragancia que se apague, pero de las tres, digamos que es la que menos dura, a lo mejor 7 horas, 6 horas, 8 horas, y proyectando bien unas 3, 4 horas, ¿no? Aún así, sigue siendo para mí mi favorita de las tres. Así que esta es mi recomendación como tres fragancias que creo que tienen un carácter perfecto si buscas una fragancia dulce para salir de noche, una fragancia que te va a hacer llamar la atención, una fragancia que siempre vas a estar a gusto llevando sabiendo que has elegido una buena fragancia. No es la típica fragancia que te pones y que no sabes si te va a acabar durando toda la noche. Estas tres te van a durar perfectamente. Espero que te haya gustado esta reseña. No te pierdas ninguna
de nuestros vídeos o nuestras reseñas, suscríbete, dale a like. Me encantaría saber en los comentarios cuál es tu fragancia perfecta con este carácter dulce para salir de noche, esta fragancia que llama la atención. Déjame tus contribuciones a ver si descubrimos alguna fragancia interesante que luego podamos reseñar. Así que gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima.